una mujer trans, específicamente aquí en Punta Arenas, es un reto, ya que estamos en una provincia que es tan machista, venimos de padres pescadores y realmente cuando se habla de un hombre, ¿verdad?, que quiere ser mujer o que tiene esa ideología de ser una mujer, se crían muchos mitos y cosas que giran en un eje de discriminación totalmente. Y Punta Arenas ha costado abrir esas mentes, ¿verdad? Y ahí estamos para tratar de cambiar esa ideología de las personas, ¿verdad? Aunque sea de la que quiere, ¿verdad? Tenés que enfrentarte al estigma, a la discriminación, a la exclusión. Es como un tabú. Una persona con discapacidad no puede ser LGBT, ¿verdad? No puede ser lesbiana, no puede ser chico trans o chica trans. No puede. Las personas LGBT y aquí en Punta Arenas definitivamente tenemos que ser personas empoderadas, absolutamente resilientes. Realmente es difícil porque ya no es una discriminación solo de discapacidad, sino que ya en el caso de las mujeres, población LGTB y discapacidad, ya hay tres discriminaciones. El hecho de ser mujer, de tener la discapacidad y de tener una orientación sexual diferente, ¿verdad? Independientemente de mi identidad de género, soy una persona que tengo derecho a la participación social, que tengo metas, proyectos de vida y que merezco las mismas oportunidades a las que tienen derecho cualquier ciudadano. Cuando nosotros llegamos al Progreso de Punta Arenas desde el principio de este año y desde antes que conocíamos ya la población, no esperábamos toparnos con esta realidad. Nosotras ya veníamos trabajando en comunidades desde hace mucho tiempo, pero aún así no conocíamos una realidad tal donde se interseccionaran realidades tan distintas como lo es el género, la orientación sexual, como lo es el tema de la clase social, como es el tema también del narcotráfico, del trabajo sexual, de una sobrevivencia, ¿verdad? Cómo hay gente que a este momento solo piensa en su sobrevivencia y no piensa en una existencia digna. Bueno, hoy estamos reuniendo a un montón de gente de la comunidad de Punta Arenas con un especial énfasis en población LGTBI para plantear una agenda política de cuáles son sus necesidades, inquietudes y demandas de cara a su realidad, a su cotidianidad y por supuesto en el marco de este proceso electoral que cada vez pues, va calentando y que voltea la mirada a las comunidades y entonces es pues, un momento muy, muy importante para que ellas se reconozcan y expongan cuáles son sus percepciones y opiniones, necesidades e inquietudes. A partir de esto, nosotros proponemos este proyecto de la generación de una agenda LGBT desde la Universidad de Costa Rica porque nos parecen importantes dos cosas. Traer recursos para una población que anteriormente no era importante para nadie, ya sea para el Estado o para la academia, ¿verdad? Traer los recursos a Punta Arenas de la Universidad de Costa Rica y también para generar un diálogo con las comunidades y con los estudiantes. Importantísimo atender a sectores que históricamente han sido excluidos y desatendidos. Justamente yo creo que por esa exclusión histórica es que es responsabilidad de la universidad establecer espacios en donde se asegure un ejercicio de la ciudadanía más democrático, en donde los mecanismos y los espacios de participación sean reales y sean más allá del ejercicio del voto, sean espacios de diálogo y espacios en donde se reconozcan a todas las personas como actores y actoras políticas con potencial de transformación social. Todas las poblaciones tienen sus necesidades, ¿verdad? Tanto básicas como generales, y muchos de ellos no conocen nuestras necesidades realmente. Entonces, al realizar esta agenda que se está haciendo el día de hoy, yo creo que estamos abriendo un portillo para que los candidatos y las personas de gobierno, tanto locales como nacionales, comiencen a darse cuenta realmente de las necesidades que tenemos nosotras las mujeres trans y la población LGBTI, ¿verdad?, en la provincia.
Ellas están organizadas en mesas de trabajo que tienen que ver con los temas de educación, trabajo, seguridad, cultura y recreación. Y pues la idea es que una vez que finalicen esas mesas de trabajo, ellas les presenten, ellas y ellos, a las instituciones públicas cuáles fueron los resultados de esas mesas. Una vez que finalice la actividad, pues la idea es generar y sistematizar la información en forma de un documento que se les presente no solo a las instituciones, sino también a los candidatos y candidatas a diputados que eventualmente opten por una candidatura en la provincia de Punta Arenas. Cuando se habla de temas políticos, siempre nosotras las mujeres trans y la población LGBTI en Costa Rica, hablo a nivel país, hemos sido excluidas de todos estos temas. Y hoy por hoy esta iniciativa lo que pretende es tratar de hacer esa incidencia política que sea real, que sea física y que podamos accesar también nosotras a estar en una mesa y poder pedirle a nuestros candidatos las necesidades que tenemos tanto en los ejes de salud, educación y trabajo, y agradecer que todos estén presentes hoy aquí escuchando y tratando de hacer esta agenda real y poder trabajar de la mano con nosotras. Estamos, como dicen, sin conocimiento. Uno aquí, como dicen, se la juega con lo que sale. Digamos, yo trabajo limpiando casas, chambeando lo que salga, porque con 53 años me cuesta conseguir trabajo. Pero yo me preocupo todas las mañanas levantarme positivo y salir a buscar, ¿verdad? Porque todos estamos en la lucha. ¿Cómo hacemos entonces para que esas ofertas de trabajo lleguen a las costas, a Punta Arenas, a Guanacaste? Porque siento que nada más llega una forma de trabajo, que es como trabajar en el hotel o trabajar en algún sector turístico, ojalá aprender inglés, porque si no tenés inglés, entonces ¿qué? ¿Cómo vas a trabajar? Nosotros más que todo les pedimos que nos escuchen, que veamos cómo les damos empleos, que veamos cómo les damos capacitaciones de estudio a las personas de esta clase LGTBI, porque en mi caso yo he sido una mujer negociadora sexual, mejor dicho casi toda mi vida, y he dejado mis estudios por andar de negociadora sexual para poder llevar un sustento a mi hogar, por falta de trabajo, por falta de discriminación aquí en el país. Entonces eso es lo que pedimos, nuevas aberturas de trabajo para las personas de LGTBI. Porque no se obtienen tener un diploma de estudio, es decir, de primero, segundo, tercero, de bachillerato, pero si no hay empleo. Cuando empecé el colegio me daba mucho miedo ir por la discriminación que tenía. Cuando yo salí de estudiar, cuando tenía como 13 años, ya cuando tenía como 15 años, lo que empecé a estudiar fue estilismo, porque era como lo más sencillo, como lo que más, digamos, como lo que todas las personas como yo hacían. Entonces, eso fue lo que estudié en ese tiempo, y ahora lo que me llama mucho la atención es trabajo social. Yo estoy estudiando en el IP, manualidades, y ya el otro año puede ser que estudie segundo y tercero de colegio. ¿Qué condiciones o qué tal vez mejoraríamos o cómo pensaríamos un trabajo desde acá para personas LGBT? Digno, ojalá, bien pagado, asalariado, como que pensemos en qué opciones podemos tener, soñando un poco, pues. La gente no va a conocer nuestras necesidades si nosotros mismos no las exponemos, no luchamos por ellas, ¿verdad? Es importante visualizarlas, que tengan presentes que existen, que no solamente somos diversos y nos ven mal, sino que también existen otro tipo de barreras, ya sean educativas, ya sean a nivel familiar. Que estamos compartiendo no solo un momento de trabajo, sino de experiencias. Entonces, y ver las limitaciones que estamos enfrentando cada uno y llegar a crear una lluvia de ideas para posibles para resolverlas. Ok, ahorita no hay empresas, no hay nada, entonces tenemos que trabajar nosotros como autogestión, ¿verdad? Lograr empresas de autogestión, entonces podríamos trabajar en grupo, crear proyectos, ¿sí? Y crear una empresa de autogestión que ya serían nosotros mismos los que seríamos los jefes. Entonces ir promoviendo, ir también embelleciendo, ¿verdad? Lo que es el área de trabajo
en Punta Arenas, pero siempre hay que hacer movimientos sociales, movimientos que digan aquí estamos y nosotros tenemos esto, esto y esto, pero organizar un plan de acción. Casi todo queda centralizado en San José, cuando se habla de un tema son con las chicas de San José, pero las chicas de las comunidades, de las provincias, siempre quedan excluidas, ¿verdad?, de todos los temas. Yo digo que deberíamos de tener el mismo derecho, ya que se sientan a darle explicación a las chicas en San José, aquí en Punta Arenas también deberíamos tener el mismo derecho de que se sienten un ratico con nosotras y nos expliquen un poco ese tema, como es el tema de la urbanización, ¿verdad?, que es muy importante para nosotras y que queremos accesar a él, solo que siempre somos las últimas de todo, porque somos las últimas de comenzar el diálogo. Entonces, hay oportunidad de diálogo en Punta Arenas, hay representantes, hay de las poblaciones, y hay buena representación que puede dialogar y negociar, y no estamos siendo incluidas. Casi siempre desde la academia las personas llegan a las comunidades con una idea jerárquica, ¿verdad? O entendiendo que ellos son quienes les van a ir a enseñar a las comunidades. Nosotros desde que empezamos con nuestra iniciativa estudiantil LGBTeando el Puerto tenemos la idea desde el principio que el saber lo tienen las comunidades, que las comunidades nos van a enseñar a nosotros y a nosotras estudiantes que no sabemos nada de esas comunidades, porque así es, no sabemos de esa realidad, ellos son quienes nos van a enseñar cómo se hacen las cosas. De todo lo que me han dicho, ¿cuáles considera usted que son los tres elementos así más importantes con respecto al factor de seguridad? De todo lo que hemos hablado hasta el momento, tenemos que están muchos chorizos, que hay violaciones por parte de la policía, que hay agresiones a los chicos y a las chicas trans, que cuando les están haciendo requisas no les devuelven nada de los documentos, ninguna de sus pertenencias. Hasta lo revisan en general de viaje, porque una vez a mí me quitaron los pantalones. Los tocan. Claro. Los documentos sí se les devuelven, pero lo que no le devuelven, digamos, son sus platas, porque se llevan lo material, la plata. Es un abuso. ¿Qué importa que lo toquen? Pero que ya, que le quiten los pantalones a uno, quiten los pantones, yo me lo hice, al puro escaro, tome, ¿qué quieren ver? Ahí está. Hasta la ropa me sacaron, la ropa sucia ahí, se la saqué. Sí, porque el decir de ellos, agredo primero antes de que me agredan, ¿verdad? Pero muchas veces no tienen necesidad de utilizar la violencia. Hay homicidios, lo del hecho de que les roben a veces en las requisas, agresiones verbales, agresiones físicas, acoso laboral, abuso de autoridad por parte de los funcionarios, que creo que es como en parte lo que hemos estado hablando de las inspecciones, más bien a los mismos. Respaldo a las personas nacionales, que es lo que estamos consideraron en algún momento como un punto focal también. Necesita por lo menos llevar un recurso humano o algo así, una formación humana. Porque no tienen formación humana. Sí, porque yo vivo en Barranca, que ojalá ande a uno, al frente de la plaza del Panteño Moraga, entonces hay una plaza, hay un parque, y yo vi la vez pasada donde habían llegado una gente, excepto de San José también, y agarran a los muchachos y le decían, bueno, ¿qué? ¿Dónde está? ¿Dónde la tiene? Y se le queda viendo uno de los chiquillos, un chinillo, y le dice, y en la mente, ¿dónde? No, hábleme bien, y plá, una vez lo cacheteó, ¿verdad? Y lo pegó contra la pared a requisarlo al chiquillo y todo, ¿verdad? Creo que es una obligación del Estado velar por la población, o sea que los servicios que ofrecen las instituciones públicas, de verdad, esta construcción, esta agenda, debe ir dirigida precisamente a eso, a que las instituciones públicas provean las capacidades para que las personas mejoren su calidad de vida. Pienso yo que es principal empoderarse. Gracias a ese empoderamiento que he ido ejerciendo, he logrado salir adelante en lo que es la discapacidad, en lo que es ahora aceptar mi orientación y apoyar a otros grupos. Que ojalá no le digan, no te aceptamos porque eres así, no te aceptamos por esto, sino que vean lo que es la capacidad de la persona y se haga... haya más inclusión, más conciencia, ¿verdad? En que ya hay somos diversos y no por eso tenemos que hacer la discriminación, pero eso se da por la cultura que tenemos y lo que quiero es cambiar ese tipo de cultura. Yo creo que nosotros como personas LGBTI de la comunidad, de la diversidad sexual, de verdad tenemos que salir y pronunciarnos y luchar y empoderarnos y decir,
aquí estamos nosotros, somos parte de la comunidad productiva, somos parte de la comunidad útil de este país y tenemos mucho que dar y mucho que aportar. Es una lucha constante, tanto se da mucho en lo que es la familia, se da la discriminación de la familia. Yo he tenido mucho apoyo por parte de mi mamá en lo que es la discapacidad, siempre he tenido ese apoyo, pero lo que es la orientación sexual es un poco más complicado, ¿verdad? Por las creencias religiosas que mi familia tiene. Algo que dijo Soraya muy importante sobre el tema de que esto es diferente a la sobrevivencia. Educarse es tener una existencia digna, es pasar de la sobrevivencia a algo más a largo plazo, ¿verdad? No solo pensar en qué vamos a comer hoy, sino qué deseo hacer en la vida, ¿verdad? ¿Qué quiero hacer para mejorar la vida de las personas LGBT? Y lo que es la comunidad es como un tabú. Una persona con discapacidad no puede ser LGBT, ¿verdad? No puede ser lesbiana, no puede ser chico trans o chica trans, no puede. Son tabús que se quedan ahí encerrados porque así lo establece la cultura. Entonces, y en Punta Arenas es tan cerrado que no se ve. Entonces, cuando se habla sobre discapacidad y población LGTB, ¿y qué es eso, verdad? Sí, estamos desgraciadamente en un país donde la mayoría de los esfuerzos, voluntades y todo se queda generalmente en San José, Heredia, Cartago, pero todo eso desgraciadamente no llega a las costas principalmente, a las zonas rurales, que es donde está la gente, si vos ves un mapa de desigualdad, te vas a dar cuenta que todo lo desigual está en las costas, desgraciadamente, la mayoría. Y trabajar eso cuando hay poblaciones que tienen, por así decirlo, que además de ser lesbianas tienen alguna discapacidad o también viven tal vez en un lugar de pobreza extrema, entonces le va sumando un montón de condiciones desiguales que terminas viendo por qué es que esas personas viven acá, porque desgraciadamente no han tenido oportunidades en otros espacios donde no es que sobren las oportunidades, pero al menos se tienen más chances de ser un poquillo tal vez más creativos. Entonces yo creo que lo importante de trabajar con poblaciones vulnerabilizadas en las costas es eso, es un esfuerzo político de generar estrategias, de reconocer que existen estrategias de resistencia y estrategias políticas acá, porque si no, esas personas, ¿dónde estarían? No estaríamos aquí haciendo esta actividad, o sea, es reconocer que aquí ya existen formas de hacer comunicación, política, activismo, formas de resistencia que desgraciadamente no han tenido el espacio para que sean reconocidas. La unión hace la fuerza, ahora tenemos esta asociación aquí en Punta Arenas que está haciendo un cambio total en tanto en ideología como en preparación, tanto en la población LGBTI como entre la población heterosexual. Yo creo que hay que aprovechar, que tienen que aprovechar. La organización tiene un sinnúmero de alianzas con instituciones públicas como es IMA, SINAMU, Ministerio de Educación Pública, INAH, y tenemos un montón de proyectos que se están desarrollando y se están desperdiciando muchos proyectos por falta del apoyo de la misma población de Punta Arenas. Será pues por muchos por desconocimiento que existimos, ¿verdad? Que hay una asociación que está luchando por ser inclusiva y ser incluida en todos estos procesos y programas de las instituciones. Nosotros podemos ayudar a todo lo que es la población LGBTI de Punta Arenas con ideas productivas, con ayudas económicas para que puedan prepararse. Esos son programas que ha desarrollado la asociación para poder llevar a todas las chicas trans y población LGBTI que sean escuchadas y que tengan una mejor calidad de vida. Esta tarde ha sido muy provechosa para nosotros, estuvimos desarrollando el trabajo en mesas que tienen que ver con empleo, con salud, con educación, con cultura y recreación y seguridad, y pues la dinámica ahora sería que cada representante de mesa pues venga aquí al frente a contarnos un poco de qué fue lo que conversaron. Vamos entonces a comenzar a leer las propuestas que hicimos todas las compañeras y compañeros que participaron para proponerle a las instituciones públicas las necesidades que tenemos como población. Muchas gracias y buenas tardes.
Aquí en Punta Arenas, digamos, hay mucha falta de empleo, hay muchas empresas que no aceptan personas con el problema del homosexualismo y del lesbianismo y todo lo que concierne a la diversidad de géneros, pero estamos luchando y ahora estamos empezando a luchar por eso. Bueno, digamos, aquí dice la discriminación por apariencia física, digamos, falta de oportunidad de acceso al trabajo, o sea, que en estos momentos no hay oportunidad para las personas con diversidad de género porque los discriminan. Después, la migración de la gente viaja para otros lugares porque aquí no hay trabajo, digamos, Jacobo y el área metropolitana. En los jóvenes, como no hay trabajo, aumenta la venta de drogas en las áreas de las esquinas de los barrios. La discapacidad, población LGTBI, y hay una asimilación realmente en lo que es la falta de empleo, y eso es lo que queremos hacer, propuestas. Tenemos que empoderar a la población, ¿para qué? Para que podamos ejercer nuestros derechos, porque nosotros somos seres humanos también y tenemos todo el derecho de tener una vida digna. Y gracias. Gracias, gracias. La educación es una puerta, la base para el estudio, trabajo y vida digna, para el bien común, para ser libre de discriminación y poder soñar por un futuro y un porvenir mejor. Algo aprendí en esta charla con los compañeros, que relativamente la cultura también va parte de la comunidad. Yo a mis 21 años decidí salir de lo que es el área del closet, como dicen. Me dediqué a la parte cultural, artística, y bueno, he aprendido mucho de que las personas viven con miedo y poca expresión aquí en Punta Arenas. Punta Arenas todavía está enclosetado y realmente ha cambiado mucho, pero necesita mucho más. Nosotras tenemos que empoderarnos, tenemos que creérnoslas que podemos salir adelante. Yo amo Punta Arenas, lo amo con todo mi alma, con todo y todo, ¿verdad? Y eso es lo que quiero con el grupo de diversidad, que logremos ese proyecto, que cambiemos esta cultura. Yo veo un futuro de una inclusión social en Punta Arenas, con empleo, educación y... pero eso necesita trabajo, y trabajo político también. Necesitamos que los políticos vean a Punta Arenas, no que ya queden y después se van y se olvidan de Punta Arenas. No, necesitamos que vean a Punta Arenas, porque ya es hora que Punta Arenas reaccione. Y creo que el grupo de diversidad ha reaccionado y está vivo y vamos adelante. Que si eres gay, que si eres lesbiana, que si eres chico trans, chica trans, tienes que salir porque la vida es para vivirla. Lo que pasa es que no tenemos los espacios para ser reconocidos, porque yo creo que aquí sobran ideas, sobran estrategias, sobra activismo, sobra gente con muchísimas ideas, con muchísimas cosas, y siento que nada más, si hiciéramos más espacios como estos, salvaríamos el mundo, básicamente.